Buenos días a todos. Bueno, la, ma la mayoría se eh, supongo que me conoce. Si no, me presento. David Galán, dirijo Bolsa General Asesores desde hace más de diez años y e imparto seminarios con XTV desde hace ya nueve años. Eh, para el que le guste esta conferencia, pues ya sabe que nos puede seguir en los seminarios que imparto con XTV los martes a las diez y media de la noche y los viernes a las doce y media de la mañana, de acuerdo. Bueno, hoy mi conferencia se habla de realidades de en la inversión, realidades en el trading y los principales errores que cometemos o que cometéis. Yo todavía cometo alguno también, pero he intentado aprender mucho de mis propios errores y de los errores ajenos. ¿no? Así que voy a explicar cómo evitar esos principales errores también. Supongo que muchos habréis visto, a mí me gusta mucho el cine, muchos habréis visto la película The Matrix, donde al protagonista le dan a elegir tomar una pastilla. La pastilla roja y ver la realidad, la verdad de la vida, o seguir engañado en un mundo falso de mentiras lleno de falacias y pues seguir viviendo esa realidad ¿no? y tomarse la pastilla azul. La pregunta que os hago es ¿qué queréis de que os hable hoy? de las realidades en la inversión o mentiras edulcoradas sobre el trading? ¿Queréis que os hable de las realidades de la inversión? Sí, si os tomáis la pastilla roja entonces. ¿O queréis vivir en el mundo de la fantasía? ¿De sacaros el jornal? ¿De ser traders en una hora? ¿Eh? ¿Dónde queréis vivir? ¿Queréis la pastilla la pastilla roja, no? Si no me chafáis la conferencia que traigo. Vale. Y no se me da muy bien hablar de, de scalping, de intradía, de haceros traders en, mientras operáis cinco minutos y luego os vais al gimnasio todo el día. ¿no? Por ahí lo que venden los, los estafadores. Bueno, entonces os voy a hablar del, de la realidad de la inversión. ¿no? Y os traigo, no sé si sabéis lo que es el interés compuesto, me imagino que muchos sí. Warren Buffett dice que es la octava maravilla del mundo. Y bueno, pues aquí hago una reflexión y la voy a compartir con vosotros. ¿no? Si evito, si me voy de esta conferencia, me vuelvo a mi ciudad, me vuelvo a Galicia, a Coruña, y consigo evitar algunas ruinas, me iré muy feliz. Si además consigo que aprendáis algo, pues me iré todavía más feliz, ¿no? Y si consigo que estéis más preparados para ganar dinero, pues ya será la hostia, ¿no? Perdonad. Entonces me voy a centrar primero en evitar ruinas, ¿vale? Entonces traigo esta diapositiva y esta reflexión, ¿no? Es muy triste el panorama en el mundo de los novatos en la bolsa. La mayoría andan perdidos entre grupos de WhatsApp y redes sociales, buscando dar el pelotazo. Muchos de ellos creen que pueden ganar partiendo de 2.000 euros. 2.000 euros al mes, esto supone un 100% de la inversión. Y hay mucha gente que lo considera que es probable y que se puede conseguir. ¿no? 100% al mes. Y hay gente que lo compra y que se lo cree. Hay mucha gente prometiendo estas rentabilidades. En Facebook, donde tengo 5.000 amigos, entre comillas, porque bueno, amigos son otra cosa, ¿no? pero bueno, tengo 5.000 amigos que es el límite constantemente me salen en mi muro gente vendiendo sistemas mágicos que ganan el 500% al mes, un 200%, me sale publicidad de empresas que se dedican a prometer estas rentabilidades. Entonces, cientos de estafadores prometiendo un 100% al mes, un 50% al mes, doblar cuentas. Incluso una vez vi a un estafador prometiendo un 500% al mes, lo vi con mis propios ojos. Supongo que muchos de vosotros habéis visto a gente prometiendo un 10% al mes, un 100% al año. O un 500% al año, o un 100% al mes? ¿Quién ha visto alguna vez un anuncio de publicidad prometiendo estas rentabilidades? ¿Solo? Ah, vale, se va animando un poco más. Muchos, ¿no? Vale. Si esto fuera cierto, vamos a aplicar el, el, común, el, el sentido menos común. Vale, el, el menos común de los sentidos. Si esto fuese cierto y partiendo de 2.000 euros, porque. Eh, la mayoría de cuentas de los inversores minoritarios suele ser bastante pequeña. Estoy poniendo un ejemplo con una cuenta muy pequeña, 2.000 euros. Ganando el 100%, no al mes, ¿eh? que hay quien lo promete, yo bajo al 100% al año, solo el 100% al año, entre comillas. Y reinvirtiendo sin retirar el dinero, ¿qué lograría ese inversor en 25 años, gracias al interés compuesto? Esta sería la fórmula. 2.000 euros, 1-1 elevado al 25, solo ganaría en 25 años la modesta cantidad de 67.108 millones de euros. Es matemática, ¿eh? No estoy inventando la rueda, es una fórmula. Si alguien gana, partiendo de 2.000 euros, el 100% al año, solo el 100% al año, los de Facebook ganan más y los de Twitter, conseguiría 67.108 millones de euros. Ese dinero es más o menos la fortuna de un paisano mío, que se llama Mancio Ortega, no sé si lo conocéis, es prácticamente su fortuna. El hombre más rico de España y de los más ricos del mundo. ¿Vale? Está en el top 5 de Forbes, entre los más ricos del planeta. En Facebook y Twitter hay gente que va a ganar mucho más ¿Vale? y va a estar en Forbes. Yo nunca los veo en Forbes, pero si dicen la verdad, si no son unos mentirosos, van a aparecer en Forbes. Con lo cual, aplicando el sentido común y esta sencilla fórmula, es lógica, o las redes sociales están llenas de futuros hombres más ricos del mundo, o están llenas de estafadores que os quieren timar. ¿Qué pensáis? ¿Timadores o futuros Bill Gates y Amancio Ortega en el top 5 de Forbes? Os están tomando el pelo. Nadie gana un 100% anual con consistencia. El mejor inversor de la historia se llama Warren Buffett. ¿Y sabéis cuánto ha necesitado ganar anualmente para ser el inversor más rico del planeta? 22,6% al año, durante 54 años, eso sí. 22,6%. Y ahí hay por ahí gente que dice: ¿Qué vas? Warren Buffett es un paquete. <laughs> yo, yo escucho muchas veces a, a inversores que dicen: No, pero es que es inversor. Yo soy trader. <laughs> y los traders ganamos más. ¿Y por qué no están en Forbes si ganan más? No, gané un mes. haga, ah, claro. Un mes sí, gané un 500%. Y al mes siguiente, no, al mes siguiente, quebré la cuenta. Hablamos de ganar con consistencia, que esa es la clave para ser un buen inversor, ganar consistentemente, a la vez que gestiones el riesgo. ¿De qué me vale ganar un 500% o un 100% dos meses y luego quebrar la cuenta? No vale absolutamente de nada. Así que cuando os quieran vender motos, ahí tenéis una formulita muy muy fácil y esos son los números que saldrían, ¿de acuerdo? Yo no voy a decir que no se puede ganar dinero haciendo day trading o haciendo scalping, pero sí os voy a decir que es mucho más difícil ganar dinero haciendo eso que invirtiendo a medio largo plazo. Este es un estudio sobre day traders y lo divide entre... Es una, este estudio lo hizo la Universidad de Berkeley, California, y Pekín, tres universidades americanas, con miles y miles de traders. El estudio se hizo, como veis ahí, con, con más de medio millón de inversores. ¿De acuerdo? Que hacían day trading. Lo dividía entre traders ocasionales, que prácticamente no operan nada, los que están empezando por primera vez en bolsa, los traders que ya llevan tiempo y no son rentables, cada vez tienen menos dinero, y los que son rentables. ¿Cuál es el porcentaje de ganadores? Pues es dura ¿no? la estadística, pero en el año 95 un 0,9%, en el año 96 un 1,1%. En el 97, un 0,5. Bueno, ya veis, el mejor año, este año hubo muchos ganadores, juntos con seis. Y ahora estoy seguro, es que, es que estoy, os estoy leyendo la mente. La mayoría está pensando, yo soy ese 2%. Pero pasa que las estadísticas son muy duras. Aquí no sé, ¿habrá 300 personas? Pues según las estadísticas, no hay muchos ganadores en esta sala si se ponen a hacer day trading. ¿De acuerdo? Es las estadísticas con los inversores de medio-largo plazo de éxito, las estadísticas de inversores con éxito son muy superiores ¿vale? a las que hacen day trading. Estudio sobre brokers de Estados Unidos, otro estudio que se hizo muy importante por cuatrimestres. Cada cuatro meses, aquí tenemos varios brokers americanos y anglosajones, ¿no? también de Reino Unido. Nota, de media vemos que el 70% de especuladores pierden un cuatrimestre determinado. Vale, estamos hablando de operadores de ultracorto plazo o de intradía. El 70% pierden un año determinado, pero claro, de esos que ganan, el 30% que ganó un año determinado, luego al año siguiente lo mismo perdió. Entonces, el estudio es sobre un cuatrimestre. Cuando se amplía eso sobre un año, el número de perdedores ya no es un 70, es cerca del 99%. Vale, este mismo estudio confirma que en un año determinado de inversores que están operando mucho, sobre todo en Forex e índices apalancados, quedaría en torno a un 1% de, de traders de éxito. Son estadísticas, ¿eh? yo, no, yo no vengo aquí para desanimaros, luego os intentaré subir la moral. Primero os voy a bajar la moral y luego os la voy a subir. ¿vale? Entonces, es difícil, muy difícil. Por supuesto que hay ganadores, pero son pocos. Creo que es mucho más fácil que tengáis éxito si orientáis vuestra inversión a más corto, medio, largo plazo. ¿Vale? Operar menos y operar bien. Hay una clara relación entre el número de operaciones del inversor y su tasa de éxito. No sé por qué se ha ido el. Bueno, mientras os pregunto, mientras esto, este pequeño eh, paréntesis, ¿cuántos estáis operando en, en el mercado actualmente de los que estáis en la sala? Vale, una inmensa mayoría. ¿Cuántos operáis en el medio largo plazo? Operaciones que duren al menos 4, 5 o 6 meses. Vale, veo que bastantes, aunque ya no es, ya no es mayoría quizá. ¿no? Eh, hay estudios, y ahora vamos a acabar leyendo otros estudios, hemos visto los principales que se han hecho, pero vamos a ver más estudios, uno sobre todo en la Bolsa de Taiwán, que es el mayor estudio que se ha hecho en la historia sobre inversores, en el que... Eh, Voy a explicar cómo la mayoría de inversores que operan eh, mucho, haciendo intradía y ultracorto, corto, piden, piden dinero. Eh, la tasa de supervivencia en tiempo también es muy baja, es decir, eh, y hay mucha influencia según el capital que tengas. Normalmente el capital, en las personas que tienen cuentas muy pequeñas, hablamos de cuentas de 3.000 euros o menos, eh, suele durar muy poquito en bolsa. En torno a 3, 4 meses empieza a tener la cuenta inoperativa, inactiva, empieza a no operar, a dejar el mercado. Si el inversor tiene entre 3.000 y 10.000 euros, la tasa de, el tiempo de supervivencia en el mercado es superior. Y a partir de más de 10.000 euros, la tasa de supervivencia es mucho más superior. ¿Y a qué se debe esto? Normalmente el inversor que tiene poco capital comete un, un, grave, problem, un grave error. ¿no? Hemos visto antes que gracias al interés compuesto, incluso partiendo de poco capital, se puede llegar a ganar mucho. ¿Visteis lo de.? Con el interés compuesto, con 2.000 euros, con una rentabilidad enorme, se podría llegar a tener el dinero de Amancio Ortega. ¿no? El 100% igual es irreal, pero Warren Buffett ha conseguido ser el inversor más rico de la historia y estar entre los 10 más ricos del planeta, simplemente con, entre comillas, un 22,6% anual. Ha habido inversores que han logrado rentabilidades más altas, pero no durante tanto tiempo. ¿no? Hay inversores de éxito que igual en 20 años o en 15 años han logrado rentabilidades de un 30 o de un 40% en fondos de inversión auditadas gestores y están en el top eso es ser los mejores del planeta entonces nuestra aspiración como inversores es intentar lograr ese tipo de rentabilidad pero no es lograr quimeras lograr imposibles porque el intentar lograr imposibles es decir con una cuenta de mil euros pretender ganar mil euros al mes lo que nos llevará es a hacer locuras en el apalancamiento a tomar posiciones excesivamente grandes eh, sí, creo que sí, pero estaba puesto, me imagino que estaba ahí la presentación. Si no, tengo otro pendrive en el bolsillo. Entonces, eh, el que tiene poco dinero, el problema es que quiere ganar mucho partiendo de poco. Y lo quiere ganar muy rápido, porque está bien querer ganar dinero. El problema es que lo quiere ganar muy rápido, quiere doblar la cuenta. Y eso le va a llevar a apalancarse. Y el apalancamiento es el principal enemigo del inversor retail, del pequeño inversor. No hay que apalancarse en el mercado, tenemos que gestionar el riesgo. El mayor secreto que hay para ganar en bolsa es seguir un método, una metodología con disciplina, con gestión del riesgo y no apalancarse. Si yo tengo poco capital, el objetivo número uno es no perder ese poco capital que tengo. No es triplicar la cuenta. Primero proteger el capital, aprender a invertir y luego intentar ir sacándole rendimiento. Y a lo mejor. Más temprano, más, más temprano de lo que imaginamos, ese pequeño capital ya es mediano capital, porque hemos conseguido rentabilizarlo durante unos años. Y luego será más fácil de ahí obtener buenos retornos y obtener un beneficio. No tengáis prisa por ganar dinero, porque normalmente el que tiene mucha prisa acaba muy rápido en el mercado. Yo quiero que dentro de un año, si vuelvo a dar la conferencia en el XTB trading Day 4, estéis ganando dinero en el mercado. Eh, en la parte final os voy a enseñar las, los cinco eh, consejos que considero más importantes o rentables eh, de esa recopilación que hicimos en el pequeño libro de los grandes inversores, el libro que hicimos Albert y un servidor con Editorial Planeta, en el que nuestro objetivo es que aprendáis de los mejores inversores de la historia. ¿Y cuáles son? Pues esos de los que os hablaba, que han sido capaces de batir al mercado y de lograr una rentabilidad sostenida durante años, ¿vale? Pero rentabilidades reales que han conseguido con fondos de inversión o gestionando capitales. Hablamos de Warren Buffett, de Peter Lynch, de Bruce Kovner. Hay una falacia extendida, hay muchas mentiras que se dicen alrededor de la bolsa, y una de las mayores falacias que se repiten es que eh, solo se gana dinero usando value investing o análisis fundamental. Hay gente que me ha dicho David, no conozco a ningún analista técnico multimillonario, y eso es no haberse leído la revista Forbes y no haber visto la lista, porque hay por lo menos tantos analistas técnicos en Forbes, entre los más ricos del mundo, como value investors. Todo el mundo conoce a Warren Buffett, pero mucha menos gente conoce a John W. Henry. Mucha menos gente conoce a William Eckhart. Eh, John W. Henry, por ejemplo, es el, el dueño del Liverpool, el Liverpool Club de Fútbol, supongo que os sonará. También es dueño del equipo Red Sox, que es otro deporte que aquí es menos conocido, y eh, tiene una fortuna estimada, según Forbes, de 2,5 billones de dólares. 2.500 millones de dólares. Eh, lo consiguió con un hedge Fund en el que aplicaba una de las máximas que yo considero más importantes y que yo utilizo a la hora de invertir, que es seguir tendencias. Y decía John W. Henry que, eh, él solo, que para ganar dinero solo es necesario seguir tendencias mientras el inversor principiante intenta adivinar el futuro. Para ganar dinero no hay que adivinar lo que va a pasar. Muchas veces las preguntas que me hacéis o que me hacen los inversores es, David, ¿qué va a hacer el IBES hasta final de año? ¿O dónde ves al IBEX en febrero? Yo, a veces es que esas, ese tipo de preguntas, mira que me gusta contestar dudas y mojarme y tal, pero ese tipo de preguntas ya es que están mal enfocadas. ¿Qué tengo que leer los pozos del café? ¿Me tengo que poner un sombrero de pico y una túnica? Lo que va a hacer el mercado no lo sabe nadie. Y es más, añado, no es necesario saber lo que va a hacer el mercado para ganar dinero. Bueno, continúo mientras. Eh, John W. Henry, 2,5 billones de dólares de, de patrimonio gestionando GESFAN usando análisis técnico. William Ehart, por ejemplo, no sé si conocéis los traders Tortuga, es otro analista técnico que está en Forbes entre los más ricos del mundo. Es decir, no solo la filosofía value ha tenido éxito, ahora está muy de moda en España, de lo cual me alegro, porque suelen ser inversores muy rigurosos, pero que no se engañen con que es la única fórmula de éxito en el mercado. Seguir tendencias es muy lucrativo. Desde el año 2009 doy seminarios con XTB y desde el 2009 vengo avisando que la bolsa americana está en tendencia alcista. Cada semana, de cada año... Desde el 2009, en cada seminario. Es decir, se podía haber entrado en la bolsa americana en 2009 y el Nasdaq se ha multiplicado por cuatro y el Dow Jones se ha triplicado y el SP también. Seguir tendencias de largo plazo es muy rentable. Y el análisis técnico que a veces asocia al intradía o al ultracorto es otra falacia. Se puede utilizar y se debe utilizar para seguir grandes tendencias. William Eckhart hizo un experimento junto a un colega suyo, también otro de los más ricos del, del mundo, para demostrar si el trader se hacía o nacía. ¿Vale? Si eh, digamos un trader puede aprender y a ganar dinero o necesita unas cualidades innatas para ganar en bolsa. Eh, ¿Qué hicieron? Pusieron un anuncio en el Wall Street Journal y eh, se apostaron, uno decía que no era imposible coger a gente de la calle que no supiera invertir. Enseñarle un método, su método, con el que se estaban haciendo millonarios y que ganasen dinero, y el otro decía que sí. Al final ganó la, la apuesta William Eckhart, que decía que el trader no nacía, sino que se hacía. Pusieron un anuncio en el Wall Street Journal, contrataron a varios, o entrevistaron a varios traders, y al final un grupo reducido de tortugas, o de traders tortuga, le enseñaron su método para ganar en bolsa. Hay que decir que no todos, a pesar de que les enseñaron el mismo método, no todos obtuvieron el mismo resultado. Eso ya nos dice que la psicología es un punto muy importante. En España estuvo uno de esos traders Tortuga. Eh, ese experimento fue entre Richard Dennis y William Eckhart. Y uno de los traders Tortuga más exitosos estuvo en, en España, en Madrid, en el 2009. Yo tenía una conferencia ese día en, en el mismo sitio, en el IFEMA. Y pude escuchar a este trader Tortuga, que además hablaba perfectamente español, y contaba que él fue el que mejor rendimiento obtuvo de todos los traders Tortuga. Y le preguntaban, y él explicaba por qué él había tenido más éxito que los demás, si todos habían recibido las mismas reglas clarísimas de cuándo entrar y cuándo salir, siguiendo una metodología. Él decía que lo más peligroso era el aburrimiento. Había muchos inversores que tenían las reglas de cuándo entrar y cuándo salir siguiendo ese, ese método, pero les podía la ansia ¿no? y se anticipaban. Antes de que el método diera compra, entraban. O una vez que se posicionaban, pues les podía la impaciencia y si iban ganando ya mucho, o lo que ellos considerasen mucho, cerraban antes de que el sistema les diera venta. ¿Cuántos de vosotros no habéis hecho eso alguna vez? No? Que tire la primera piedra, el que tiene un método y se lo ha saltado alguna vez, ¿no? Igual el método no le ha dado venta y dice, uy, tengo miedo a perder lo ganado. Entonces, eh, él contaba una anécdota de que se había hecho maestro de ping-pong. Que en los tiempos muertos, decía, yo la mayoría del tiempo no hacía nada. Porque a veces se vende el trading como algo excitante, algo que, que estás mirando la pantalla todo el rato. De hecho, se hacen shows patéticos de trading en vivo, ¿no? en el que se anima a la gente. Se hace como si fuera un show, cuando estoy seguro que el que vea a operar a Warren Buffett se aburriría como una ostra. Convirtiéndose en el más rico del mundo, de la historia, en las inversiones. Pero, ¿qué, qué divertimiento tiene ver a una persona que toma una posición cada dos meses? y que las mantiene durante 40 años o 30 años. Es divertido. Es que hay que diferenciar entre el trading excitante y el trading rentable. ¿Vosotros qué, qué trading vais a hacer? ¿El rentable, que a veces incluso es aburrido, o el excitante, en el que vais a perder hasta la camisa? Porque en el ¿Por qué es excitante? Pues porque no tenéis un sistema, un método, porque no es rutinario, no es repetitivo. Está la adrenalina de voy a comprar, ¿por qué? Porque, porque creo que va a subir. Entonces, como no tienes un sistema, es muy la adrenalina se dispara, pero realmente lo que es rentable es seguir una metodología que tenga esperanza matemática positiva. Y comentaba este trader tortuga en Madrid aquí eh, que su gran secreto era que seguía el sistema firmemente, con disciplina brutal. Las dos mejores cualidades, en mi opinión, si alguien me dice David, ¿qué cualidades necesita un inversor para ganar dinero? Eh, en mi opinión, hay dos importantísimas: disciplina y paciencia. Entonces este trader comentaba que había logrado un 80% de trick record anual, un 80% de rentabilidad anual durante ese periodo, eh, gracias a que no se saltaban las normas de su sistema y que en los momentos de tiempo muerto, en vez de estar inquieto por a ver si hago algo y no salirme del guión, jugaba el ping pong. Vale. Bueno, estábamos. Tengo muchas diapositivas y como me he perdido ahora un poco de tiempo. Con este pequeño fallo voy a ir un poquito más rápido, vale, pero nos va a dar tiempo a ver todas las diapositivas. Terminamos con los estudios. ¿no? Os comentaba antes que había un estudio, el más completo que se ha hecho en la historia, no conozco otro tan completo como este, en la Bolsa de Taiwán, que analizó los resultados, ojo, eh, de 360.000 inversores. Eh, durante 14 años. ¿vale? O sea, mucha gente, el estudio, y abarcó muchísimos años. Eh... Es un estudio sobre los day traders operando durante 15 años y los resultados fueron concluyentes. El 13% de los clientes tenían resultados positivos anuales puntuales y menos del 1% eran ganadores consistentes que lograban permanecer en el mercado durante varios años. Ello eleva el ratio de perdedores al 87% en un año eh, X, en un año eh, cualquiera, y un 99% de perdedores a largo plazo haciendo day trading. Ahora bien, la industria de venta de libros y de cursos de day trading eso sí que está en su vida libre. En el año, de 2000, en el año 2008, la Comisión de Regulación Bancaria de China prohibió a los bancos chinos ofrecer a sus clientes operativas retail sobre divisas, alegando que un estudio interno revelaba que entre el 80 y 90% de las mismas habían perdido grandes cantidades de dinero por culpa del excesivo apalancamiento. En el año 2003, otro estudio en un documental eh, sobre la rentabilidad de los day traders que salió en este jornal, el Financial Analyst, y se centró en inversores activos en la Bolsa de Estados Unidos y concluyó, después de llevar a cabo un análisis eh, con dos metodologías diferentes, que solo el 20% tenían sus cuentas en positivo. Entonces, la CNMV también ha lanzado un, un estudio hace un año, supongo que esa publicidad os habrá llegado a muchos, de que el 80% de inversores en CFDs perdía dinero. Y cuidado, no, eh, no es el, el problema no es el CFD. Porque en futuros, ¿qué pensáis? ¿Que gana un 100%? ¿O gana un 80%? El problema no es el producto. ¿Vale? El futuro también es apalancado. El futuro también es un producto que se suele usar para especular en el intradía y en el ultracorto. Con lo cual, el número de perdedores es el mismo. O sea que el CFD no es el demonio. El problema está en el trader, que no controla su apalancamiento. ¿Se entiende el mensaje? Eh, muy sencillo. La analogía que hago siempre. En la F Business School, donde imparto un curso todos los años y este año será la octava edición en A Coruña. Siempre le digo a mis alumnos: esto, el, el apalancamiento, operar en, en CFDs o en futuros, el problema no es el producto. Esto es como si te sacas el carnet de conducir y te dan un Fórmula 1, que no sea el de Fernando Alonso, ¿no? que se va despacito. Pero que te den un Ferrari o que te den un, un, un Red Bull, ¿no? ¿Está preparado ese inversor que lleva la L para conducir el, el Ferrari o, o todavía no? ¿Te imaginas al, al conductor Nobel de 18 años que saca el carnet dándole una patada al Ferrari diciendo esto no vale para nada? Pues el, el CFD no es el problema. El problema es la falta de control del apalancamiento del producto. Igual que el problema estará en la falta de potencia del Ferrari en manos de un conductor inexperto. ¿Se entiende esto? Esa es la realidad. ¿vale? No estoy diciendo que no se pueda operar eh, con productos derivados. Esta parte es la más importante, en mi opinión, que traigo hoy después de eh, abriros un poco los ojos sobre lo que es real y no en rentabilidades, ¿no? lo que se puede conseguir y lo que no. Los principales errores del pequeño inversor. No están todos, ¿vale? No están todos los que son, pero sí son todos los que están. Quería poner todos los errores que se pueden cometer, pero eran 150 diapositivas, con lo cual los resumí en dos: mala gestión del riesgo, falta de método y especular en solo una dirección. Los dos primeros son los peores. Mala gestión del riesgo, ¿a qué se debe? Excesivo apalancamiento, lo que os decía antes, invertir por encima de nuestro capital, muy por encima de lo que nuestro capital permitiría, y ir sin stops. Yo recomiendo. Apalancarse como mucho, invertir el 120% de nuestro capital, no más. Eso es un apalancamiento muy ligero. Es decir, si yo tengo 20.000 euros, ¿es una locura que invierta 24.000? Tengo que perder el, casi el 90% para quebrar la cuenta, ¿sí o no? ¿Es una locura? No, no es una locura. Pero si yo tengo 20.000 euros e invierto 250.000, es una locura. Y si yo tengo 20.000 euros y invierto 2 millones de euros, que se puede, con productos derivados, es una locura. Sabéis que vais al matadero. Eh? El que está haciendo eso es como un cerdito que ya va en, en el camión directo al matadero. Vale, cuidado con el apalancamiento. Y no poner stops. Otro de los problemas de la mala gestión del riesgo. Hay que poner stops. La pregunta que os hago todos los años, y si siento ser repetitivo, ¿qué preferís, perder 100 o perder 1.000? ¿Quién prefiere perder 1.000? ¿Quién prefiere perder 100? Los demás preferís no perder, claro, yo también. Yo también, pero es imposible no perder en ninguna operación. No existe el trader, no ha nacido el trader. En Twitter hay muchos y en Facebook, pero digo, el trading real, no existe el inversor que gane en cada operación. Eso no existe. Hay rachas malas y yo pierdo muchas veces. Yo intento repetir esta frase en cada conferencia que doy porque me consta que no es un mensaje muy habitual. Entonces voy. Por lo menos para compensar un poquito, yo lo voy a repetir mucho. Yo pierdo muchas veces y no me pongo ni colorado. Yo pierdo muchas veces. Pero Warren Buffett también, y es el mejor inversor de la historia. Es imposible ganar siempre. ¿Cuál es el secreto? Tener un método que tenga esperanza matemática positiva, que nos permita ganar en un buen porcentaje de las veces y sobre todo que cuando ganemos, ganemos mucho más que cuando perdamos. Cortar pérdidas y dejar correr beneficios. Si tuviera que resumir y alguien me dice cuál es el secreto para ganar en bolsa, es algo tan, tan fácil de decir y tan difícil de hacer como eso de cortar pérdidas y dejar correr beneficios. Falta de método. ¿Por qué? ¿A qué se debe falta de método? Porque la gente opera sin seguir ningún sistema. No, es que creo que va a subir. No, es que esto está muy caro, subió mucho. Eso no es un método. Un método es tener un sistema, unas reglas claras que te dicen cuándo comprar y cuándo salir. Eso es un método y un sistema. ¿A qué se debe la falta de método? Muchos inversores desconocen lo que es el análisis técnico. El análisis técnico ya te proporciona de diversos sistemas o métodos que nosotros explicamos en nuestro curso y que también comento en los seminarios con XTB. Numerosos métodos que existen para ganar dinero: cruces de medias, el MACD, indicadores, osciladores, impulsos Fibonacci, que es una herramienta brutal. Salvo todo el mundo que usa Fibonacci le encanta. Solo hablan mal de Fibonacci los que no saben usar Fibonacci. Entonces, Fibonacci es una herramienta espectacular que te permite situarte en el mapa y saber en qué parte estás. Si estás en el inicio de una subida, en un primer impulso, si estás en la mitad del movimiento, en una estructura de segundo, o si estás ya en la posible parte final de un movimiento, en un tercer impulso. ¿Vale? O sea, hay numerosos métodos contrastados que ganan dinero en bolsa. Pero hay que usar una metodología y, sobre todo, la disciplina de seguir ese método. ¿Qué ocurre si no tienes un método? ¿Quieres una veleta? Que Puigdemont dice no sé qué, ah, vendo libros. Es que estoy nervioso. Eso es una señal de venta. No, que la FED no sé qué, vendo. O sale un buen resultado una compañía, sube el beneficio un 20%, ¡ah, compro. Eso es un sistema. O tiene unas reglas claras eso, de cuándo entrar y cuándo salir, dónde poner el stop. Eso no es un método, ¿vale? Importantísimo tener un método para no ser una veleta que cambia de opinión según las noticias que salgan cada día. Especular en solo una dirección. Este es otro error muy común entre inversores principiantes o minoritarios, minoristas, mejor dicho, eh, aunque cada vez menos, porque es verdad que gracias al CFD cada vez hay más gente que opera en las dos direcciones. Pero cuidado, teniendo siempre en mente que la bolsa a largo plazo sube y que el dinero en mayúscula se hace en las tendencias alcistas, no en las bajistas. Hay algún caso de multimillonario, David henkel. ¿habéis visto la gran apuesta? Sí, hay gente que se ha hecho millonario con las caídas. Pero la realidad es que donde se hace dinero de verdad, donde Warren Buffett ha ganado dinero, Warren Buffett no ha operado nunca en el lado corto. No es necesario operar en el lado corto para ganar dinero, pero no está mal para cubrir el riesgo y proteger la inversión. Es una manera de cubrirte del riesgo. Eh, ¿Por qué es más difícil ganar en el lado bajista que en el alcista? Porque cuando tú te pones corto, lo más que puedes ganar es un 99%. O un 100. Un valor desde 1.000 euros, lo más que puede caer es a cero, un 100%, no puede caer más. Pero un valor que está a un euro, ¿a cuánto puede subir? Infinito. A 10, a 100, a 1.000. No hay, no, la ganancia en el lado largo es ilimitada. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por eso es mucho más fácil ganar dinero en el largo plazo, en posición larga. Y porque además la bolsa a la larga sube. Luego os enseño un gráfico pequeñito de los últimos 200 años de la bolsa. Eh... Otra razón, yo puedo comprar el valor que me dé la gana. Puedo comprar Santander, puedo comprar BBV o puedo comprar las mejores acciones de España. Amadeus, Fiat Automotive, Ebro Foods, las buenas, ¿no? las que no compra casi nadie. Entonces, eh, puedo elegir el valor que me dé la gana de cualquier bolsa, pero si me quiero poner bajista no puedo ponerme donde yo quiero. Hay restricciones, Liberbank, por ejemplo ahora tiene una restricción de cortos. Pero es que cuando las cosas se ponen bajistas no te dejan abrir cortos en muchos valores, en muchísimos. Entonces no te puedes poner bajista donde tú quieres y además aumenta la volatilidad en la tendencia bajista, con lo cual es mucho más difícil ganar dinero, porque en las tendencias alcistas la volatilidad es muy baja y te permite seguir la tendencia con stops y no te saltan, porque el movimiento mientras sube sube en escalera, sabéis el dicho, sube en escalera baja en ascensor. Cuando el mercado cae se vuelve más volátil y eh, qué le ocurre al que especula solo en una dirección? Pierde. Mercados bajistas, lo que ganan los alcistas. Ahora habrá un montón de gente que se va a dedicar al trading, que ya deja el trabajo o que lo está pensando dejar. ¿Por qué? Porque estamos en un mercado alcista y casi todo el mundo está ganando dinero. Es un mercado fácil, pero el mercado tiene ciclos y hay ciclos alcistas y bajistas. Y la mayoría pierde. Mercados alcistas, bajistas, lo que ganó los alcistas. Yo os cuento mi experiencia. Yo vine aquí en 2008 y no cabía un alfiler en el IFEMA. Había más de mil personas. En la feria de bolsa más importante que había en España. Ahora, quizá la feria más importante o el evento más importante es este en el que estamos ahora. Pero en 2008, no sé si lo vivisteis, casi no podías andar por el IFEMA. Había euforia. Todo el mundo estaba ganando dinero en bolsa. En 2009 volví y ya estaba solo la mitad de gente. Aún había mucha, pero estaba la mitad. Y ya en 2010 yo ya no fui. ¿Por qué? Porque el público había desaparecido. Hay una frase del libro, del Pequeño Libro de los Grandes Inversiones, que dice. Sube la bolsa, acude el público, baja la bolsa, desaparece el público. Y es la realidad, porque la mayoría pierde dinero cuando la bolsa cae. ¿Por qué la pierde? Porque no pone stops, se queda pillado y entonces pierde el interés. Y cuando sube, gana dinero. ¿Por qué? Porque no pone stops y no opera en las dos direcciones. Entonces solo le vale el mercado alcista. En el bajista lo pierde todo. Y principal error, y lo dejo para el final por eso, le cuesta asumir pérdidas. Por eso no levantabais la mano muchos cuando os decía si preferís perder 100 o 1000. Porque es que no queremos perder. Pero es que la única manera de ganar es perder. Esto es una paradoja. La única manera de ganar es perder lo mínimo posible cuando una estrategia te sale mal. Si tú eres capaz de limitar la pérdida y dejar correr las operaciones buenas, vas a ganar mucho dinero en bolsa. El problema es que cuando perdéis, no vendéis. Y cuando ganáis un poco, vendéis. Hacéis justo lo contrario a lo que hay que hacer. Dejáis correr pérdidas y cortáis beneficios. Yo siempre digo que hay que ser paciente con las estrategias buenas. Con las malas hay que ser impaciente. Con popular había que ser impaciente. Cuando en 2008 empezó una tendencia bajista, o un poco antes, en 2007 ya. A mí me insultaron por hablar fatal de popular. Un día dije en la radio que podía caer otro 60%, un mes antes de que quebrara, y me llamaron de todo. No se puede comprar valores bajistas y débiles, comprar lo que sube, no compréis lo que baja. Principales errores, y esto es muy importante. Un error muy importante, tienen mucho ego los inversores, la mayoría tienen demasiado ego. No tienen paciencia y no tienen disciplina. Estos errores psicológicos son gravísimos. Tiene mucho ego, le dice al mercado lo que tiene que hacer. No, no, te equivocas. El Dow Jones sube, pero ya caerá. Ya caerá, que en 2010 ya está a 10.000 puntos. Oh, vaya burbuja, 10.000 puntos. Me decía mucha gente. David, ¿cómo va a subir de 10.000? Esto, esto va a petar. Esto se va a meter una hostia, ya verás tú. Cuando, uh, esto cuando lleguen, cuando bajen los tipos. Estos no siguen tendencia y buscan adivinar los giros. Quieren adivinar antes de que pase en el mercado, ellos ya quieren estar posicionados. Yo no, yo soy reactivo. Cuando el mercado... ¿Cambia la tendencia? Yo cambio mi posición, pero yo sigo la tendencia del mercado, no me quiero anticipar. Opera contra tendencia y lo acaba perdiendo todo. Eso es lo que le ocurre al inversor que tiene mucho ego. Él no se da cuenta que lo que está operando es por culpa de su ego. Es el ego el que está tomando las decisiones. No tiene paciencia, busca hacerse rico y dar el pelotazo. El típico inversor del que hablamos al principio. Corta ganancias, solo es paciente en las operaciones malas. Voy a largo plazo, las dejo para mis nietos, ya recuperaré. Método perdedor. Si tú dejas correr las pérdidas y cortas el beneficio, que es lo que hace la mayoría, eso te da esperanza matemática negativa. Pérdidas. Así nunca vais a ganar dinero en bolsa. No tiene disciplina. ¿Por qué? Porque hace trading emocional. No sigue un método, no sigue un sistema. Sabe lo que tiene que hacer, pero no es capaz de hacerlo. Hay gente que ya llega al punto que se ha formado, conoce los métodos, pero luego cuando está jugándose su dinero, es incapaz de seguirlo. Ante esto hay varios trucos. Bajad la exposición castigaros estando un tiempo sin operar y sobre todo bajad el apalancamiento. Es mucho más fácil que ganéis un 30% si no estáis apalancados y no estáis mirando, uff, es que estoy ganando mucho dinero. Si en vez de eso veis como hormiguitas, es mucho más fácil que aguantéis posiciones durante un año o durante dos años. Pero si supone mucho capital del que os estáis jugando, os vais a poner nerviosos y vais a cortar antes de tiempo. Eh, se salta sus reglas, sus emociones tienen el control, ¿no? es lo que le pasa a estos inversores. Y entra en esta espiral, que es una viñeta que elaboré en Bolsa General hace unos cinco años y que me han, me han eh, plagiado o apuntado un montón de, de trileros. ¿no? Y dicen, mira, yo siempre digo que tal, por favor, lo podéis usar esta viñeta cuando queráis, pero eso sí, no hagáis como algunos JETAs que le dicen que es suya. ¿vale? Está, además está en registro de propiedad intelectual. En Santiago de Compostela, con su registro, dinerito que pagamos. O sea que, por favor, decid de quién es el autor, ¿vale? Pues ya me la he encontrado en Portugal, la he encontrado en unos traders eh, americanos. Digo, oye, pero. No, yo no te la copié a ti, se la copió a otro que te copió a ti, que se la copió a otro. Ya, ya le perdí la pista. Hay tantos plagiadores en internet, parece que todo es gratis. ¿no? La podéis usar, pero os agradezco que digáis quién es el autor. ¿no? Empiezo con optimismo. Voy a comprar unas pocas acciones. Empieza a subir, este es el precio de la acción, entusiasmo. Sigue subiendo, emoción, sigue subiendo. Soy un genio. Aquel que vio la película Wall Street ya está pensando en dedicarse al trading. Vale, ya se pone los tirantes, dice, Uf, yo voy a vivir de esto. Pero en este momento de euforia, normalmente el mercado empieza a caer. Y entonces pasamos a los nervios, a la ansiedad, Uf, ¿qué pasa? Negación, esto no me puede estar pasando a mí. Miedo, desesperación, pánico rendición y aquí depresión. Aquí ya es donde tiraremos la toalla. Más o menos por aquí venderéis, ¿vale? Por aquí diréis, uff, no aguanto más. Los otros lo dejarán para los nietos, ¿no? Pero aquí muchos ya dirán, lo, lo dejo, que no puedo más. Y ahí es donde el mercado estará a punto de otra vez de subir, de empezar otro ciclo. Y empieza la esperanza, y menos mal, el que todavía las mantenga dirá, oye, parece que recupero, alivio y volvemos al ciclo de optimismo. Esto es una rueda que se repite constantemente, constantemente, desde hace siglos, desde que el mercado es mercado. Ya hubo la crisis de los tulipanes, que se compraba un tulipán por el precio de una vivienda en Holanda, y nos volveremos a mover, siempre nos vamos a mover de manera, la masa, el rebaño, siempre se va a mover de manera emocional. Tenéis que salir de esa rueda. De trading emocional y seguir una metodología. Cuidado con dejaros llevar por las noticias que generan miedo o e euforia. Os traigo estas del mes de enero. Eh, exactamente son las portadas del 21 de enero. ¿Vale? ¿Las veis aquí? Estas portadas son de aquí, justo de aquí. Mal momento de compra, ¿verdad? El mejor de los últimos años. Pero estas eran las portadas. Los mercados mundiales se desploman a niveles críticos. Cruda jornada bursátil. No tengo nada en contra de cinco días, de hecho tengo un blog en cinco días, pero es que actuamos como efecto rebaño y la más, la, los medios de comunicación solo hacen que reflejar el comportamiento o la psicología de masas, el momento actual de mercado. Utilicémoslo a nuestro favor, si detectáis pánico es que se está formando o estamos cerca de un suelo. Y si hay euforia hay que ser un poco más precavido, normalmente la euforia viene después de una gran subida, cuando hay menos riesgo es después de una gran caída. O de un movimiento de consolidación. Aquí, en pleno pánico del 21, se forma un doble suelo. Dos mínimos en la misma zona, y aquí es donde con XTB os dije que daba compra. ¿Os recordáis los seminarios de, de enero del año pasado? Donde os decían que iba a, venir, iba a estallar la burbuja y yo os decía que había que comprar. ¿Cuántos estabais en esos seminarios? ¿Recordáis que dimos señal de compra para el SP? ¿Cuántos estabais de esos? Imposible, ¿eh? erais cientos, o sea, solo veo cuatro manos. Nadie más, no nos seguís en los seminarios de. A ver, veo alguna mano más. Vale. No seáis tímidos. ¿eh? Ahora está en subida libre el SP. Ya no hay pánico, porque hemos subido muchísimo por el camino. Vale. La próxima vez que veáis que hay pánico y que el, la bolsa sale en las portadas de telediario y es, ocupa primera plana de periódicos, tened en cuenta y vigilad muy de cerca el mercado porque estará cerca de hacer un suelo. No hay que comprar porque haya pánico. Hay que comprar si después del pánico se forma un suelo, como el doble suelo que vimos en el SP. Hay que esperar al, a que el análisis técnico te dé señal de compra, pero es el aviso a que estéis pendientes. Normalmente después del pánico vendrá la señal de compra. ¿Entendéis esto? No compro, yo no compro porque haya pánico, pero si en, momento, en momentos de pánico es donde estoy más atento para comprar y en cuanto el gráfico me dé la primera señal de compra, ahí voy y además sé que voy con muchas garantías. Hay una frase en el libro, hay un pequeño epígrafe al final que está muy mal a autocitarse, pero lo voy a hacer porque esta, este consejo que doy siempre me gusta mucho y es una señal de compra con pesimismo reinante es doble señal de compra, vale como la que hubo en ese momento. Cuidado tener criterio propio y sigue tu sistema o método. aislate del ruido y de los gurús. vale Yo no digo que me sigáis lo que yo hago. Yo explico lo que una filosofía de inversión. Y, y la explico porque quiero que la entendáis, no quiero que, que esto sea como una señal de humo. Largos en el SP 1221. Mira, ¿y, ¿y por qué? ¿Y eso de dónde sale? Entonces, en Bolsa General explicamos todo. Pues mira, hay que entrar aquí porque la tendencia es alcista, entramos en un apoyo en la media, en un retroceso, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, seguir vuestro método. Vale, esto no es cuestión de seguir a... No, es que, es que dice David que aquí compro, o dice Peter Lynch que hay que comprar ahí, o Warren Buffett eh, se puso largo aquí, porque todos, todos nos equivocamos. Y tenéis que tener... No vale, hoy sigo una cosa y mañana sigo otra. Lo importante es la consistencia en la metodología. Esta es una portada de Barrons, que es una de las revistas más importantes del mundo en análisis de inversiones, y es una portada muy interesante en la que decía... ¿Por qué iba a bajar otro 50%? ¿Por qué podía bajar Alibaba otro 50%? Se publicó aquí. Se cumple otra vez el principio. Otra vez. Esto fue antes de que, como veis, el precio se triplicó. Ese, esa negatividad suele ser eh, aviso de que se puede formar un suelo. ¿Y cómo avisa el gráfico? Un mínimo, otro mínimo, doble suelo. Y a partir de ahí ya no volvió a esos niveles, Alibaba. Ahora ya le, seguro que le gustan los de Barrons. Eh, este es un gráfico a 200 años. Yo creo que con esto podemos tener perspectiva. Creo que el que no invierte en bolsa está muy perdido. Es el activo más rentable que existe. Este es un gráfico famoso de Jeremy Siegel que ha incluido también en su libro García para Paramés en invertir a largo plazo y es conocidísimo. Vale, los traders profesionales Conocemos este gráfico desde hace un montón de años, desde que salió su libro, eh, "Guía para inversión a largo plazo". ¿no? La guía definitiva. Bueno, pues aquí a 200 años, aquí han pasado guerras mundiales ¿eh? O sea aquí ha pasado de todo en estos 200 años. Para dije "No, yo no invierto porque tengo miedo y si la bolsa cae, 200 años. Esta es la rentabilidad de la bolsa, de las acciones, como veis, ha subido algo. Un 7% de rentabilidad anual. Con interés compuesto llegamos al 9%. Vale, pero la rentabilidad, 6,7% anual. Le siguen los bonos con un 3,5%, las letras, un 2,7%. El oro, que hay gente que le encanta el oro, pero a largo plazo ya veis que muy rentable no es. El oro queda, queda el oro. Brilla mucho, pero ¿qué te da? Las acciones pueden dar dividendo, pueden crecer. vale El oro es para momentos de pánico como activo refugio. No hay más. Y el dólar ha caído en 200 años. Ha caído. ¿De acuerdo? Y, y ha subido la inflación. Entonces, 6,7% de rentabilidad anual. Es una barbaridad invirtiendo solo un dólar. Hace 200 años, claro, ya tendría que ser otro familiar. Todavía la medicina no ha avanzado tanto. Un dólar se habría convertido en casi un millón de dólares. ¿Vale? Cuando tengáis mucho miedo y digáis, uff, lo vendo todo, que tengo mucho miedo, que quiebra Lehman Brothers, estáis vendiendo aquí, en un momento especialmente bueno, porque está por debajo de la rentabilidad media, que es esta línea roja. ¿Lo estáis viendo? Si esto es, es muy sencillo. Aquí está por debajo de la rentabilidad media histórica. Es normal pensar que va a subir a partir de ahí. Esto es, el, esta es la quiebra de Lehman Brothers, acabó el mundo, el capitalismo se terminó. Para quien no tiene perspectiva, claro. Para que tiene perspectiva dice una crisis un ciclo ahora vendrá uno alcista si estos son ciclos es importantísimo tener esa mentalidad de largo plazo porque si no nos vamos a perder en el ruido en el día a día en el se acabó el mundo es que pues de dijo 200 años vale estos son 200 años de rentabilidad ha habido guerras mundiales de por medio y la bolsa ha seguido subiendo eh, ya ves que es con diferencia el activo más rentable. Obviamente el problema es que es volátil. Hay que aguantar... Hay caídas muy fuertes en las que te tienes que saber salir o el que vaya a 40 años vista pues tiene que aguantar esos ciclos. Yo recomiendo estar en los ciclos alcistas y cuando la bolsa se vuelve bajista en 2008 lo comentamos en, un, en una conferencia aquí en Madrid que el, que el IBEX ya era bajista y que había que escapar de la bolsa porque en 2008 todas las bolsas del mundo dieron venta. Y ahora... Están alcistas desde hace años. La bolsa americana cayó un año y lleva ocho subiendo. Cayó un año y lleva ocho ya subiendo. ¿Vale? Eh, en la bolsa se pasa mucho más, mucho más tiempo subiendo que bajando. ¿Cuál es el problema? Que cuando baja, baja muy rápido. Entonces, tenéis que analizar los gráficos, aprender una metodología. Eh, intentaré en el próximo seminario del viernes 3 ser, hablar más de valores. ¿no? Y vamos a ver. Métodos de inversión, figuras chartistas, etcétera, etcétera. Pero el análisis técnico nos proporciona las herramientas para saber seguir una tendencia. Saber si la tendencia es alcista y hay mínimos y máximos crecientes o la tendencia es bajista. Otro problema muy habitual, y esto me lo encuentro siempre en Twitter: ¿no? David, pero no puedes subir más el Dow Jones, me decían en el 2011. Y me lo siguen diciendo ahora, claro. Eh, la tendencia suele durar mucho más de lo que el inversor medio cree. Estos son los grandes mercados alcistas de los últimos eh, 60 o 70 años, vale. Hubo mercados alcistas más grandes antes, pero de los últimos 60 años estos son los más largos. Como veis, el que hay ahora, que ya le llega desde 2009, desde marzo del 2009, que se marcaron mínimos, el S&P además hizo mínimos en el número de la bestia, en 666, y a partir de ahí no paró de subir. Lleva subiendo 102 meses. Y una rentabilidad de un 282%. Está actualizado desde el día 15 de, septiembre, 15 de octubre, creo. O sea, ya es más de un 282. Debe andar ya en 290 casi. Eh, ¿Es el más largo en meses? No. De los últimos 60 años, aquí hay uno de 115. ¿Es el más largo en rentabilidad con un 282? No. Aquí hay uno de un 417. Es decir, estamos en un mercado alcista largo, maduro, de los más rentables de la historia. Pero ha habido subidas todavía mayores. El mercado podría seguir subiendo. E incluso, aunque fuera hoy el récord, siempre se puede ir a más. No sé si habéis leído a alguien a Taleb, a Nassim Taleb, en Antifrágil o en, o en el, su libro de Cisnes Negros, y él dice que hay el problema de, del tonto, ¿no? El tonto que cuando ve un árbol dice, es el árbol más grande que he visto. Pero que haya sido el más grande que he visto no es que sea el más grande que existe. ¿Se entiende? El, el dilema del tonto y el árbol que cree. Que es el, más, el árbol más grande porque es el más grande que vio él, pero puede haber otro más grande. Entonces, este es el mercado alcista, el de 2, 4, 17, el más grande hasta ahora, pero igual antes de ese era otro. ¿Se entiende? Ahora podría venir uno de un 600. Entonces, eh, no pongáis puertas al campo y seguid la tendencia, pero siempre con perspectiva amplia. Las tendencias suelen ir mucho más allá de lo que el inversor cree. Y termino con cinco de mis favoritas citas de las que tenéis que aprender mucho y aplicarlas en el mercado. No es leerlas, es aplicarlas. ¿vale? Si no es capaz de tomar una pequeña pérdida, antes o después se enfrentará a la madre de todas las pérdidas. El que no, quiso, el que no ejecutó el stop perdiendo un 5% en Popular o un 10%, pues ya sabéis lo que le pasó. Peter Lynch, uno de los grandes de los que os hablé antes. Trade record impresionante. Durante 13 años en su fondo Magellan logró un 30% de rentabilidad media. Más que Warren Buffett, pero durante menos tiempo. Los inversores han perdido, esta me encanta, y es una realidad. Y lo escribió hace 20 años, con lo cual es que se puede aplicar al día de hoy. Los inversores han perdido mucho más dinero preparándose para las correcciones o tratando de anticiparlas que lo que han perdido en las propias correcciones. ¿Cuánto dinero habrán perdido los que llevan buscando techos en Estados Unidos en los últimos siete años? Ya estarán fuera, ¿no? Estarán fuera del mercado. El mercado te paga por ser disciplinado. Es una realidad. El mercado te devuelve dinero en cuanto tú seas capaz de ser disciplinado. Y otra muy importante, es raro que un sistema sea ganador sin cumplir este, esta premisa. Tu mayor pérdida no puede ser superior a tu mayor ganancia. A nosotros nos han saltado stops este año de pérdidas en valores, un menos 5, un menos 7, un menos 8, un menos 10, pero ¿sabéis que hemos cerrado posiciones con un más 51, un más 70, un más 80 este año? ¿Creéis que eso es un método que es ganador? Si cuando pierdes, pierdes un 10 y cuando ganas, ganas un 70. Es real, es rentabilidad que han tenido clientes nuestros, muchos. ¿Creéis que eso es un método ganador? El que corta pérdidas y deja correr beneficios. ¿Qué pensáis? ¿Y el que cuando gana, gana un 5 y cuando pierde, pierde un 80? ¿Ese es ganador? Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. ¿no? Warren Buffett. Aquí ver, deberíais de poneros de pie, yo ya estoy. ¿no? Hay que ser codiciosos cuando los demás son miedosos. Y ser miedosos cuando los demás tienen los ojos inyectados de codicia. Lo que os explicaba antes con las portadas de pánico. ¿Quién compra en pánico? Si los inversores particulares están nerviosos y venden, ¿quién demonios frena la caída y hace que el mercado se dé la vuelta? Los inversores institucionales, los profesionales, los que saben que en momentos de pánico el mercado está cerca de hacer un suelo. Yo no me anticipo. Pero hay values, inversores valores, que lo que hacen es detectar que ahí el mercado ya está barato y empiezan a comprar. Y provocan que el mercado haga un suelo y se empiece a girar al alza. El analista técnico empezará a comprar cuando la tendencia empiece. El analista técnico nunca compraremos, nunca ganaremos el primer euro y el último. Esto lo entendéis, ¿no? Si tú sigues tendencia, pues la bolsa americana lleva ocho años subiendo, no has cogido los primeros cuatro meses y no vas a coger los últimos cuatro. Pero bueno, si coges siete años de tendencia, ¿crees que vais a ganar algo de dinero? triplicaréis, cuadriplicaréis, quintuplicaréis, dependiendo en qué acción os habéis metido. Muchas, muchos valores de Wall Street, muchos, se han multiplicado por 10 estos últimos 8 años. Por 10, ¿eh? Mil por cien. Y está el gran Jess Livermore, más desconocido que Warren Buffett, pero digamos que este, si Warren Buffett es uno de los grandes del value investing, este fue uno de los grandes del análisis técnico. Eh, en el siglo XX Warren Buffett mm, estaba, estaba naciendo y este señor había logrado ser el hombre más rico del planeta durante alguno, algún tiempo. Ganó mucho dinero con el mercado alcista y ganó mucho dinero con el crack del 29. Tanto fue así que le pidieron ayuda. El Estado americano le pidió ayuda, le dijo algo parecido a lo que pasó con Warren Buffett, que en 2008 le pidieron ayuda para que frenara la sangría en los bancos e invirtió en varios bancos americanos. Pues pasó algo parecido con jesse Livermore. Pero hace más de un siglo. Le dijeron, por favor, o hace un siglo más o menos, le dijeron, por favor, para esta sangría. Los mercados nunca están equivocados, las opiniones a menudo. A mí me chirrían mucho eh, los oídos y tengo, me gusta ir como asistente a conferencias de colegas, a gestores, me gusta seguir aprendiendo, me moriré aprendiendo. Yo soy, me considero siempre un aprendiz y, pobre del día que me confíe, claro, también seré, ya tendré todos los visos para ser un perdedor mucho ego, me lo, cree que lo, sé, que lo creo que me lo sé todo, y ahí ya lo tengo todo para que el mercado me ponga en mi sitio. ¿no? Entonces yo soy un eterno aprendiz, y tengo muy claro que yo lo que hago es seguir al mercado, yo no, no me considero más listo que el mercado, yo no voy en contra del dinero. Si el dinero está comprando, yo qué demonios voy a hacer vendiendo. Entonces decía Jess Livermore que los mercados nunca están equivocados, pero las opiniones a menudo. ¿Cuántos habéis leído estos años o escuchado? El mercado se equivoca. Tiene que caer. ¿Cómo que tiene que caer? Tú quién eres para decirle al mercado que tiene que caer. Si en el mercado estamos todos los inversores y está subiendo, es que la demanda es superior. Los compradores superan a los que venden, ¿vale? Siempre he encontrado lo beneficioso el estudio de mis errores y yo añadiría solo una cosa y de los de los demás, que eso salen gratis. Aprended de vuestros errores y aprended de los errores de los demás. Eso lo dice mucho Charlie Manger que es otro desconocido porque es el socio de Warren Buffett, pero Warren Buffett se lleva todas las fotos, ¿no? pero es otro, otro grande de la inversión. Y como ya me autocité antes, pues mira, ya de perdidos al río. ¿no? Uno de los principales errores es no aceptar pérdidas y eso provoca que muchos traders se arriesguen a perder un 40, 50 o 60% y en cambio cierran la posición en cuanto ganan un 3 o un 4% incumpliendo la norma de cortar pérdidas y dejar correr beneficios. ¿Os suena el típico trader que entra en un valor, cae un 30%, aguanta, y cuando lo recupera y se queda pre o gana un 1, dice, vendí, jaja, ja, recuperé, qué bueno soy. O gané un 1%, o sea, has aguantado una caída de un 60% para ganar un 1. ¿Pero qué tipo de método es ese? ¿Eso es buena esperanza matemática? ¿Creéis que con eso se va a ganar en el mercado? Bueno, os comento además de que me podéis seguir en los seminarios de XTB, martes a las diez y media y viernes a las doce y media de la mañana, de manera gratuita. Os espero ahí. Hacemos seguimiento diario de los mercados y que también estaremos en Madrid, en la sede de XTB el 3 de noviembre, comentando oportunidades de inversión, acciones sobre todo, pero también índices o forex. Eh, XTB va a tener muy pronto acciones. Todas las CFDs que tiene eh, XTB los tendrá en acciones. Que a mí es algo que, particularmente y para todos nuestros seguidores, es una grandísima noticia. ¿eh? Una grandísima noticia. Así que podéis invertir perfectamente. Perdón, perfectamente, en la garganta empieza a decir que, que estamos llegando al límite. Podéis invertir perfectamente con XTB para medio y largo plazo. ¿De acuerdo? Podéis seguirnos a través de bolsagenal.es, de nuestro foro gratuito, y en redes sociales, Grupo Bolsagenal de LinkedIn. Facebook de Bolsa General, en mi Facebook David Galán Bolsa General, estoy dando mucho la lata con la bolsa, o sea, al que le guste la bolsa, al que no le guste la bolsa, que no entre aquí, ¿eh? porque todos los días hay mucha información. En el Twitter de Empresa, arroba Bolsa General, mi Twitter personal, arroba David Galán Bolsa, en el canal YouTube, David Galán, en el grupo de Telegram, t.me barra Bolsa General, t.me barra Bolsa General, y por último, cualquier duda que tengáis, me podéis enviar un correo a general arroba general.es Y ya lo último, para todos vosotros, por estar aquí, y si nunca habéis probado los servicios de Bolsa General, como posibles clientes nuevos, para que lo probéis gratis, simplemente si enviáis un correo a este correo y ponéis XTBDAY3, XTBDAY3, ¿vale? Solo poniendo eso a este correo, os daremos cuando vosotros elijáis. no ¿Me viene bien en noviembre? ¿Me viene bien el 8 de diciembre? Una semana gratis al Centro de Traders. ¿vale? Muchas gracias por vuestra atención, por llenar la sala otra vez más en el XTV Trading Day y desearos muy buen trading. Muchas gracias.